Compañeras y compañeros, este dictamen es una minuta que nos está regresando el Senado en el ámbito democrático de la relación que mantenemos de equilibrio con la Cámara Alta. Y hemos escuchado dos posiciones en esta tribuna por parte de los compañeros que me antecedieron. Una, por supuesto, haciendo énfasis en lo que podemos nosotros lograr con estos instrumentos de democracia directa, y otra posición crítica respecto a que lo que estamos haciendo no significa ningún avance. Sin embargo, voy a defender la posibilidad de que esta reforma sea una reforma que le permita a los ciudadanos un instrumento, una herramienta nueva para poder participar en la vida democrática de nuestro país. No obstante esta afirmación, quiero aclarar, quiero decir en esta tribuna que ya son 31 estados de la República los que hacen referencia a este tema. Sin embargo, solo 19 de ellos, me voy a permitir decir cuáles: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas son los que hacen referencia en su constitución local de este tema. No obstante, vuelvo a repetir que estos 19 estados ya regulan en la constitución la iniciativa ciudadana, pasan dos fenómenos al respecto. El primer fenómeno es que todos estos estados que acabo de mencionar tienen una forma diferenciada de porcentajes de ciudadanos que tienen que llegar a firmar para hacer una, presentar una iniciativa ciudadana. El cambio que nosotros estamos aquí aprobando y que espero que todos voten a favor respecto a que el 0.13% de los inscritos en el padrón sean los que presenten la solicitud, va a ayudar a que estos estados fortalezcan esta figura y la posibilidad de la participación directa de sus ciudadanos. Pero sobre todo, compañeras y compañeros, el siguiente fenómeno es el que tenemos que combatir. Esta honorable Cámara de Diputados, junto con la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, hemos estado aprobando una serie de instrumentos llamados cartas ciudadanas y otras reformas importantísimas que pocas veces los ciudadanos se informan de que puedan ser utilizadas para su beneficio. Y en este caso me refiero al fenómeno de que aun cuando estos 19 estados de la República ya cuentan con la figura de iniciativa ciudadana, no hay antecedente de estados que hayan promovido estas iniciativas, no sea que lo gobierne la izquierda, la derecha o el centro, sino cualquier estado quien lo gobierne tiene esta deficiencia. Nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de aprobar normas y reformas importantes para que los ciudadanos puedan participar, tenemos la gran responsabilidad de que tenemos que promover lo que aquí aprobamos y tenemos que hacer efectivo los cambios que hacemos en la norma para que los ciudadanos puedan ser beneficiados con los cambios que estamos realizando. Por eso defiendo esta propuesta, defiendo esta minuta, defiendo la posibilidad de que esta herramienta, esta carta ciudadana, esta alternativa que van a tener los ciudadanos en los estados de la República y a nivel federal, pueda ser aprobada en esta Cámara de Diputados para que inmediatamente pueda ejercerse este derecho por los ciudadanos. Recordemos que la democracia representativa ha sido muy cuestionada y que requiere de tener figuras alternativas como estas de la democracia directa para que los ciudadanos se puedan sentir integrados y pertenecidos a un sistema democrático que estamos luchando día a día en transformar, y en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores creo que en esta legislatura hemos hecho un excelente trabajo como para que pueda lograrse esta aspiración y este sueño que muchas personas, muchos políticos hemos impulsado desde hace muchísimos años desde nuestras diferentes trincheras. Muchas gracias, diputados y diputadas. Es todo, diputado presidente.